Urgente, Fiscalía llamará a declarar al comisionado de paz, Danilo Rueda, para que explique sus reuniones con Iván Márquez. En contra del comandante de la segunda Marquetalia, está vigente una orden de captura. Ya regresó al país, se reunió con el comisionado de paz como si no estuviera siendo buscado, incluso con fines de extradición. El fiscal general Francisco Barbosa anunció que llamará a declarar al comisionado de paz, Danilo Rueda, para que explique sus encuentros con el comandante de la segunda Marquetalia, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien en la actualidad tiene dos órdenes de captura por un rosario de delitos y hasta es solicitado en extradición por los Estados Unidos. Llamaremos al señor Danilo Rueda la próxima semana para que nos explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar a partir de las cuales tuvo contacto con este sujeto que está por fuera de la ley, aseguró el fiscal general en rueda de prensa al advertir la necesidad que el funcionario entregue todas las explicaciones. El fiscal general manifestó que los funcionarios no pueden hacer lo que consideren pertinente, sino que tienen la obligación de denunciar este tipo de situaciones, más si se trata de personas que están por fuera del ordenamiento jurídico a disposición de las autoridades judiciales o entregar la información pertinente. Recientemente, Rueda aseguró en una entrevista que Iván Márquez está en sus cinco sentidos y que se ha reunido con él en tres oportunidades de manera presencial en compañía de otras personas de las que se reservó la identidad. Es cuestión de que él, en referencia al comandante guerrillero, tome la decisión al aparecer. Las líneas son claras y todo está dentro de la Constitución. Está lúcido y tiene claras las cosas que implica que su organización inicie diálogos. Ha reiterado su vocación de paz y dice que ellos son unos rebeldes políticos y no un grupo de narcotraficantes, precisó.